El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer públicamente las preocupaciones sobre los retrasos legales en el cobro de impuestos de las grandes empresas mexicanas y extranjeras, sugiriendo que el sistema judicial no está garantizando el pago oportuno de los impuestos que deben por años. En una reciente conferencia de prensa, el presidente de México reveló casos específicos en las que grandes empresas no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Estas empresas van desde mineras, cementeras, tiendas departamentales, bancos, cajas de ahorro, gasolineras, equipos de fútbol, entre otras. Y el culpable de estos retrasos de pagos de impuestos es el sistema judicial, quien no actúa de manera rápida, ya que el sistema judicial de México no está funcionando adecuadamente y solo está beneficiando a los de arriba, evadiendo impuestos. Además, el gobierno de México ha expresado preocupación por las largas demoras dentro del sistema judicial, afirmando que el tiempo promedio para realizar audiencias iniciales con estas grandes empresas es de 159 días. Esto ha planteado dudas sobre la eficacia del sistema judicial y ha dado lugar a llamados a reformas para abordar estos retrasos y garantizar que las empresas cumplan sus obligaciones tributarias de manera oportuna. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador ha dado a conocer una lista de empresas que deben mucho dinero al sistema tributario mexicano, y estos empresarios están siendo protegidos por los jueces, quienes son los que retrasan las audiencias para ganar tiempo, y están esperando que el presidente López Obrador termine su mandato y así continuar sin pagar impuestos. Por su parte, el presidente de México ha mencionado que está haciendo todo lo posible para que la reforma en el Poder Judicial se haga lo más pronto posible. Mientras tanto, hace un llamado a los empresarios deudores que vayan liquidando sus deudas. Esto que hablábamos de los sabadazos, por ejemplo, de los personajes, los sabadazos, la actitud de los jueces. Para que vean la dimensión del problema. No sé si te dieron, ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. O sea, para que ponla. Aquí todo viene de repente, ¿no? Pero si no estamos hablando sin elementos. Miren, estos que son 13, ayer me estaban nada más que le quitamos el nombre. Transportación aérea, es una empresa aérea, debe 33,495 millones, según el SAT. Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de ¿qué? Octubre, ¿no? Del 22. Dieron la audiencia el 16
de abril del 23, se llevaron 195 días. Para la audiencia, o sea, para el inicio. Luego hay una refresquera. Deben, según el SAT, 22.701 millones de pesos de impuestos. Igual, 210 días tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia. Este otro es una chatarrera, debe 19.860 millones de pesos. Este fue del 9, ¿qué será? ¿El mes? Agosto, ese, digo, el 9 de agosto, ¿no? Sí, del 22. Llevan, pues, 2 años, casi. No han otorgado fecha de audiencia. ¿Ustedes creen que es así, por casualidad? Ya no sigo, pero una cementera, 15.408 millones. Una minera, 11.000. Un despacho contable legal y de manejo de nóminas, 7.645 millones. Una acerera, 5.693. Una petrolera, una empresa petrolera particular, 5.460. Y así, en total, casi 130 mil millones de pesos. Y no hay trámite. En promedio, 159 días. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan? Es como el ministro que vimos, que de repente llega un expediente, ¿no? Y lo pide y lo guarda. Es lo mismo. ¿Y dónde está la justicia rápida y expedita? Y esto tiene que ver con la hacienda pública, ¿no? Esto es dinero del pueblo de México. Entonces, vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto, porque también se habla de la delincuencia organizada, pero ¿y esta otra? ¿La de cuello blanco? Entonces, si el jefe de gobierno está proponiendo que no haya pretextos, ¿no? Excusas, y que la justicia sea rápida, que haya justicia, pues estoy de acuerdo. Porque esto es lo que pasa. Pero vamos a dar el martes a conocer los otros casos.
Ahí están las empresas. Lo que pasa que ellos saben, ellos saben. Sí. Y también ayúdenos ustedes. Ustedes que son mirones profesionales. O sea, porque si no, nos van a acusar nosotros de que estamos dando información reservada. ¿Cómo se llama? Estamos violando, ¿no?, el debido pretexto, el debido proceso. Entonces, así, pues ellos saben, nada más que no estén pensando, porque es que antes el Poder Judicial actuaba en el anonimato, era un poder clandestino. ¿O sabía la gente del Poder Judicial? Hablando con franqueza, no se sabía nada sobre los jueces, sobre los magistrados, sobre los ministros. Además, como no castigaban a nadie, díganme un juez que esté en la cárcel, un magistrado, un ministro. ¿No? Por eso hace falta la reforma. No para que estén en la cárcel, sino para que se imparta justicia. Además, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Si el pueblo es nuestro amo, el pueblo en la democracia es el soberano, es el que manda. Y lo que se va a hacer con la reforma es que el pueblo va a elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que esto no suceda. Y también no se les va a despedir. Ellos van a participar, tienen derecho a ser candidatos, pase automático a ser candidatos. Pero el pueblo va a decidir. Sí. ¿Han actuado con rectitud o no? Esa es la reforma. Que el pueblo sea el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Hacemos jueces si magistrados adelantan que podrían intentar movilizaciones o paros parciales si la reforma se aprueba en sus casos? Tienen todo su derecho. Vivimos en un país libre. Paro parcial de... No, afecta. No. No, 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 no. Miren, quienes hacen el trabajo realmente son los auxiliares. Se llaman secretarios, se llaman los que presentan los proyectos. Por lo general, los jefes, pues esos llegan tarde y se van a comer, a veces ya ni regresan. Tienen ahí equipos,
que son los que están haciendo todos los proyectos. Nada más ellos, muchos se dedican a las relaciones públicas, a recibir a los abogados famosos de trajes carísimos, joyas, engominados. Sus amigos de los despachos y los que hacen el trabajo son sus ayudantes. Hace poco hubo un paro de policías, porque tenemos todavía ese problema, no en todos los casos, en un estado, y el gobernador estaba muy angustiado. Le digo, no, porque era una provocación antes de las elecciones. Querían que se usara la Guardia Nacional para enfrentar a los policías. No. Pero es que la gente dice que no hay orden. No. Sí hay orden. No caigas en la provocación. Es más, te digo, te aseguro que van a haber menos delitos. ¿Y qué creen? Le gané. Mientras estuvo el paro, menos delito. En ese caso, ¿no?, de que van a parar esos, ¿dónde están ahora? De vacaciones. Se avientan un mes de vacaciones. ¿Quiénes se quedan? Pues sus ayudantes. Por eso no pasa nada. Y sí, la reforma es necesaria. Porque imagínense, hablando de policías que se arriesgan, muchos pierden la vida. Ahora el martes te voy a pedir a Rosa Isela que les informe cuántos policías y agentes de tránsito sin armas han asesinado en Guanajuato. Imagínense que un juez deje en libertad a quien ordena asesinatos. El daño que se causa y el dolor a las familias, porque nos debe de doler todo, cualquier fallecimiento, sea de alguien que esté en actividad ilícita, como un servidor público, un policía, un soldado, un marino, nada más porque el juez o el Poder Judicial otorga impunidad. Decíamos, cuando está mal integrado un expediente, claro que hay que seguirle limpiando con los ministerios públicos y con las procuradurías estatales y fiscalías y todo. Todo, pero es un proceso que se inicia con el Poder Judicial. Pero aceptando sin conceder de que está mal integrada la averiguación
¿Qué hicieron cuando le dieron libertad a Caro Quintero? ¿Qué no sabía el juez quién era Caro Quintero? ¿Y si estaba mal integrada la averiguación, por qué no reponen el procedimiento? Si se trata de un asunto delicadísimo, en donde está de por medio el prestigio de nuestra nación. No, vámonos. Está mal el procedimiento. Te equivocaste. No, es el artículo 35 del Código Penal, fracción tercera, si no es el 35, fracción cuarta. No tiene fundamento legal lo que estás haciendo. Luego entonces ordeno la libertad. Y el caso más utilizado es, sí, pero, ¿y la amenaza? Sí. Si hay amenaza, pues pide que te cambien, pide que te protejan. ¿No quieres riesgo? Dedícate a otra cosa. Pero si eres juez, no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente. Además, no uses eso como excusa cuando está de por medio el dinero. Entonces, está interesante el tema. Eso no se había visto en el país y ahora va a ayudar mucho. Y lo mismo en el caso político. O sea, ¿cómo el Poder Judicial tomado por Claudio X. González y su grupo? Este exministro Cosío y ahora el asesor principal de la presidenta Carranca, que es el que asesora y es el que la ha llevado a que se claro que la señora es la que toma las decisiones, pero no ha dicho nada sobre la reunión que tuvo precisamente en casa de Carrancá, en Las Lomas, con el presidente del PRI. Y estaba invitado también el del PAN. ¿Qué acordaron en campaña? Ahí andan sancionándome a mí. Que no se confundan, ¿sí? Yo siempre he luchado por la democracia y tengo principios y tengo ideales. Y siempre hemos padecido de fraudes electorales. Siempre. Y hemos enfrentado al Poder Judicial y a la Suprema Corte y al INE y al tribunal, y sabemos
muy bien, cómo los cooptan. Nada más que ya el pueblo de México despertó, su pueblo muy consciente, y va a seguir la transformación. Tampoco deben de enojarse. Así es la transformación, los cambios. Y debemos de alegrarnos todos y estar muy contentos, porque toda esta transformación profunda, repito, se está llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia. No pasa de la barrera de el límite de los cuestionamientos en los periódicos, en la radio, en la televisión, las calumnias, los insultos. Es, no pasa nada. En México hay estabilidad política. Estamos muy bien. Y qué bueno también que muchos ya están despertando, porque los engañaron. Imagínense a cuántos engañó Claudio X González. Yo una vez fui, antes de la elección, con unos empresarios, una comida, amigos, buenas personas, y les dije: no se vayan a dejar timar, no vayan a estar pensando de que van a regresar los viejos tiempos de la corrupción. Ya el pueblo no va a aceptar eso. Y muchos no hicieron caso. Llegaron y los engatusaron. Y seguramente aportaron dinero para la guerra sucia, para AMLO, presidente narco, y para darle muchos billullos a los dueños de radios y de las televisoras, mucho dinero, y las redes sociales, y hasta el New York Times. Y a todos los que les hicieron creer de que iban a regresar, ¿no?, por sus fueros, porque el país se estaba destruyendo, estaba en llamas, porque viven en una burbuja. No hablan con la gente, no recogen los sentimientos del pueblo. Entonces, por eso, ¿y qué pasó? Si todos en el club íbamos a votar por la señora Xóchitl, si todos los que vivimos en Madrid estábamos de acuerdo en que ganara la señora Xóchitl, sí, pero no todos los mexicanos viven en Madrid. Allá viven pocos, ¿no? Y por eso, ¿qué sucedió? No, pues los compraron a todos. Peor que eso,
los mexicanos son masoquistas. ¿Cómo les quitamos las cadenas y ellos se las vuelven a poner? Porque quieren seguir siendo esclavos. Eso fue lo que dijo una doctora en ciencia política, una politóloga. No, 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 ya tengo la solución de lo que pasó. Fue inteligencia artificial. No son capaces de aceptar la realidad, pero ya algunos sí están internalizando de que no debe de haber clasismo, mucho menos racismo. Que hay que respetar al pueblo, no sentirse superior a nadie. Ya muchos, ya que hasta me mandan a decir que sí, los puedo recibir porque se quieren despedir de mí antes de que yo me vaya. Ya no puedo recibirlo porque ya no me alcanza el tiempo, pero me da mucho gusto que tengan capacidad para rectificar. Es de sabios cambiar de opinión. ¿Cómo a quiénes, presidente? Algunos. Ayúdenme ustedes, ayúdenme a investigar cuántos ya están entendiendo de que es otro México. Y como decía el dirigente Yaqui, antes como antes, ahora como ahora.